4 minutos en Bob 101.5. Lo que escuchás se llama The Harder Part, la parte más difícil, conmovió a todos, creo, nos encantó, dijimos todos, ah, viste cuando suspirás. Bueno, Coldplay tiene varios clásicos que son realmente increíbles. Este es del 2005, lo eligió Gastón. Bueno, canción escrita por todos los miembros de la banda para el tercer disco de estudio. Es la décima pista de este disco. Balada en la que el piano tiene una gran importancia, comienza así como una melodía, bueno, la sigue guitarra eléctrica, pero la acompaña con un tempo precioso. Se lanzó el 3 de abril de 2006 como el cuarto sencillo del álbum y como una canción solo disponible en radios de Reino Unido. Además figuró en la lista Billboard Hot Adulto Contemporáneo y se ubicó en varios puestos número uno en el mundo y sigue siendo un clásico. Nos encantó la propuesta, Gasti. Más mensajes, 11-6404-1015. Hola, chicos. Yo trataba siempre, cuando éramos novios, con mi mujer, que la que avanzara fuera ella. Siempre ella avanzaba, yo trataba de ignorar todo, tratar de no molestarla tanto, no llamarla, nada. Sino que la que esté siempre encima fuera ella. Yo a veces no le pasaba ni cabida y bueno, eso hizo que ella cada vez se ponga más loca y me siguiera más. Hace 12 años que estamos juntos, mañana cumplimos aniversario, 12 años. Espero ganar la cena para poder llevarla a festejar. 994, mi tres último del DNI, soy César de Tigre. Vamos, César. Gracias, feliz aniversario. Qué lindo Tigre. Saludos qué lindo a la gente que es de Tigre. Hace tanto que no voy a verlo, porque no me da el tiempo, porque trabajo bastante. La gente está preocupada en redes, Lucho, porque dice, ¿por qué trabajas tanto? ¿Sí? Y bueno, tengo, viste, en el último tiempo como muchas cosas. Bueno, sí, esta semana te vi mucho ahí en la Morphe. Semana pasada hice la tele, claro. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Dicen por acá. ¡Qué horror! Por favor, querida. Esta semana también estoy con José Retarde, José Listor de todo el equipo, y la semana próxima también. Y Full Monchi de Mis Amores, mañana domingo astral. Bueno, siempre divino, todo soñado. Muy bien. Escucha, le mando un beso a Pablo Machín, espero que esté escuchando, que hoy se cumple. Quiero chequear si estoy bien o no, porque me mandan muchos mensajes y me pierdo. Les dije, espero acordarme, ¿viste? Así que bueno, Pablito, los mensajes, un beso. Dieguito Gutiérrez, acá trabajando, escuchando la pop que le hace jardinería por todos lados, está soñado, Bueno, te estoy escuchando. A ver, no sé, pues me mandó un choclo. Pablo, ¿es tu cumple? Ay, Dios mío, qué mal estoy quedando con la gente. A ver, Marquitos. Mi arma de seducción es escuchar a la otra persona, no querer ser yo el protagonista. Muy bien. De la cita, eso, ser educado. Ser educado y ser buena oreja, no hablar tú sin parar, ¿no? Viste que hay personas que tienen mucho yoísmo, yo. Y no te preguntan, ¿y vos cómo estás? Claro. ¿Y vos cómo la pasás? ¿Y vos qué claro, querés? ¿Y vos qué onda? ¿Y vos qué onda? ¿Qué te gusta? Claro, como que no te habilitan, claro. ¿Viste? Habla, es un monólogo, mi amor. A ver, otro. Una pregunta, Pop. Sí. Qué miedo. ¿Cuándo van a anunciar el ganador de las entradas?
Ay, mi amor, las entradas se vienen 4 menos 5 de la tarde, ya tendremos los ganadores, ¿no? Claro, tenemos ganadores en un ratito nada más. Recordá que todos los llamados dejando tu DNI participás de una cena en Santa Clara Bar. Gurrucha Camilo 88, los amigos Santa Clara Bar, gracias. Este besito, Mirta. Este besito, alta, ¿cómo es Clara Bar? Ah, es altamente recomendable. Corre. Vayan a Gurruchaga 1088. Chicos, bueno, mi arma de seducción es la cocina. A mi mujer le hago los mejores platos, siempre acompañado de buena música, una copita de vino. Muy bien. Me dan ganas de saltar el cuello y logramos el cometido. Y estamos desde hace 15 años. Así que bueno, espero poder ganar el sorteo. Mis últimos 3, 106. Muchas gracias. Que no decaiga si hoy no ganan, porque te digo, está el teléfono estallado. Sí. Yo pensé que por nosotros, pero no. Por la cena fantástica. Así que bueno, tranquilos, tengan paciencia. Tengan paciencia que después Matías o alguno de los chicos de Santa Clara se va comunicando con ustedes. Pero damos los ganadores 4 menos 5 de la tarde. Vuelve la música, Gastón, ¿qué tenés preparado? A ver, sí señor. Oh. Ahí está. Me encanta. Un clásico, también. Temazo. Temazo de los novitos. Muy como lindo. Lo verás, vino naranja, Maxi. Maxi single, de un lado la versión instrumental. Claro. ¿Sí? Terrible versión. Everything Now. Es re linda, súper arriba. La eligen mucho de cortina para los programas también, porque viene bien para todas. Está buenísima. Y es un tema nuevo, ¿sí? Con remezclas que sacaron un poco del funky, del disco más que nada. Pero se pusieron a jugar con las melodías y esto es terrible. Ahí, a disfrutar entonces lo que proponen los chicos de In The Mix Vinilos con este tema, que es un temazo, Full Monchi. Para el próximo tema, ¿y qué se viene, Gasti? Y esto es bien Power Up, es un tema ya que tiene un par de años, pero esta versión solamente está en el maxi single. Es un disco de color, un pirata más que nada, porque si lo buscas hoy en las redes afuera no está el disco. Claro. Hoy para comprarlo ya no se ve, por ejemplo en Discog, ¿sí? Sí. Si lo buscas, dice como disco no oficial. Claro. Pero esta versión me parece que la rompe. A ver. Bien arriba, para este sábado soleado, espléndido. 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo calorcito. Qué lindo calor, está hermoso. Llevamos el power en las bandejas. ¿Qué te parece, monita? Me encanta, porque es bien arriba. Para levantar el fin de semana, viste, si no hiciste ningún plan, te subís la radio a full, el auto donde estés. ¿Te alegra el fin de semana? Estás escuchando Full Monchi.
canción increíble de Very Night. Hablamos de Lady Gaga con esa voz increíble, que recuerden que le ha ido muy bien como actriz y ya tiene nuevos guiones para ver qué será de su vida el 2020. Los escenarios un poco alejados por una lesión en la espalda y una enfermedad que la tiene bastante alejada, pero le ha ido tan bien como actriz, así que dentro de todo ella sigue brillando. En un rato se viene Robin Schulz, increíble, en las bandejas. Así que no te lo pierdas, porque tenemos mucho más de Full Monchi. De 13 a 16, escuchás a Monchi Balestra. Escuchás a Monchi Balestra en Pop 101.5.